Ya cuando iba a la catequesis, que para hacer la primera comunión, pues ya se reveló. Le grabaron en vídeo y lo vimos en casa, al enfocarlo directamente y que lo veías tan entregado. Sí, quizás en aquel momento pensé, sería bonito para él, ¿no? Poder continuar esta faceta artística. Diez años y una zanahoria. Es que son títulos que... Pues al principio éramos tres, éramos Cristian, Jordi y yo. Y bueno, al cabo de un poco, de uno o dos años, pues empezó a hostia puta. Despistado, despistado, despistado. No es puntual, es desordenado. Entonces decidimos poner un anuncio y buscar a un guitarrista, porque así entonces yo me podía dedicar solo a cantar, que en ese momento era más guay. Pues después fuimos a tocar un concierto en San Adrián, en el Casal de San Adrián. Y bueno, ahí tocábamos con más grupos. Uno de esos grupos tenía un batería que se llamaba Piti. Es un viva la virgen y se duermen los laureles, un pasota. Al acabar de tocar vosotros, te vine y te dije, tío, ¿qué tal? Bueno, típico, muy guay, no sé qué, tal. He visto que buscáis guitarra y no sé qué y tal. Y ya aquel mismo día nos dimos los teléfonos. Y de hecho, la semana siguiente ya estábamos ensayando. Todos pasaban por aquí, todos estaban pendientes a ver qué hacían y qué dejaban de hacer, y con muchas ganas de que les saliera bien. La música no sé lo que transmite, porque ni sé lo que dicen, ni sé lo que cantan, no entiendo las letras. Claro, pero tío, ¿cómo le van a estar flipa? Si teníamos 18 años, la zanahoria en aquel momento era pues tocar en un grupo y hacer conciertos, tío. Pero ya está. Durante bañitos y fanzines y intercambiar cartas con peña y lo típico de aquella época, ¿no? Pero vamos, hacer un concierto ya era todo un logro y toda una ilusión. Poco después salió, bueno, nos salió la oportunidad de sacar el primer EP, que se llamaba The Tide. Y bueno, no sonó ningún teléfono, fueron unos amigos que tenían un sello con muy buenas intenciones y simplemente les gustaba el grupo y querían ayudarnos a sacarlo. Fue cuando empezó todo, porque empezamos a hacer los primeros conciertos fuera de Cataluña también, y eso era un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Era como hostia. Como lo que tú habías deseado,
desde que empiezas a tocar en un grupo. Y con el Detail, pues, bueno, tuvo bastante buena acogida dentro de la escena punk rock, hardcore y tal. Y claro, o sea, de repente tampoco teníamos mucha conciencia de que había gente que le molaba y qué tal. Bueno, sí, el disco más o menos había funcionado, pues habíamos vendido más o menos las 1000 copias que se hicieron y estábamos muy contentos y tal. Y tocamos en, yo creo, para mí uno de los conciertos que no voy a olvidar nunca en mi vida, que fue en San Felido del 99, que era en teoría nuestro último concierto como Stan Steel. Ese año fue la primera vez que en teoría teníamos que salir fuera. Y bueno, por cuestiones de trabajo de Güero, en el guitarra de ese momento, todo el verano que teníamos preparado maravilloso y tal se fue a la mierda. Y bueno, en principio Cristian también... El batería y el bajista lo dejaron. Sí, también dijeron que, bueno, claro, empezamos a implicarnos realmente, yo creo que sin darnos mucha cuenta, empezábamos a implicarnos y para nosotros la banda empezaba a tener mucho peso en nuestra vida personal. Y claro, entonces llegó San Feliu y en teoría era el último concierto que íbamos a hacer como Stan Steel. Y de repente, pues, no sé, fuimos a tocar a San Feliu delante de 1000 personas y, no sé, gente de Asturias, gente del País Vasco, de Madrid, de todos lados, que de repente te das cuenta que estás empezando a tocar una canción y la peña cantando, ¿no? O sea, tu canción y la gente tirándose y realmente disfrutando que cuando empiezas a tocar es lo que, vamos, lo que sueñas que te pase. Y para mí fue, bueno, eso para mí fue, y creo que para Stan Steel también, o sea, fue el punto clave de decir, bueno, o sea, adelante. Hemos hecho esto y, o sea, mira lo que está pasando, o sea, creo que nuestra vida tiene que estar aquí, o sea, no podemos parar ahora. Pues justo acabamos ese concierto, ya hablamos con Ricky. A la mañana siguiente a la playa. Siguiente a la playa. Yo pasé a formar parte de Star Steel en bañador. Porque tiene la estética que la guardara. ¿Qué vais a hacer, sabes? O sea, esto tiene pinta de que puede ir bien y yo quiero estar ahí. Si os quedáis sin batería, yo quiero estar ahí. Y Eli, bastante tiempo. Sí, es natural que Eli será la opción para entrar como bajista. El festival fue en agosto y nos fuimos, la primera gira fue en septiembre. Era el primer concierto de, bueno, de la primera mi gira europea, por decirlo de alguna manera. Chulo que te...
surgió la situación de, bueno, estamos grabando un disco y a ver, hay que sacarlo en algún sitio y pues la figura de Jordi y Becore, pues siempre, de algún modo siempre había estado ahí y bueno, la buena sintonía con él pues propició una situación nueva para nosotros y muy... y realmente muy importante en ese momento, que era pues bueno, empezar a salir de una forma regular, hacer excursiones fuera de España. Todas nuestras cosas por ahí atrás. Me parecía como algo súper serio y súper importante el concepto de alquilamos una furgoneta. Por fin se despiertan. Comercializada el rollo de los metemos de todo. Venga, en la furgoneta y vamos a la autopista. Esto es súper serio. Estamos aquí con la música tal, yendo a un sitio, es como rollo súper importante. Antes íbamos en coche y pidiendo ayuda con otros coches o lo que fuera. Al paso de alquilar una furgo, sí, eso daba un punto de seriedad y bueno, vamos a tocar. Sí. Es que este fin de semana me voy a tocar. ¡Mi mantito! Perdona, es así. Yo quisiera que mi hijo fuera mejor arreglado. Hubo una temporada que se me pintaba los ojos, la madre hasta lo pintaba, y se me pintaba las uñas de negro. Cuando yo lo vi, le dije a mi marido, ¡ay, madre, este parece como la Marilyn Manson, estos de aquel tiempo! ¿Pero a este qué le pasa que lleva esa cara? De un... Digo, que la raya negra, ¿esto qué es? Digo, las uñas... Y le decía, pero ¿por qué te pintan las uñas? En fin. Ayúdame a ponerme la de las mangas. La relación al rollo estética y el rollo uniformarse y tal con el tiempo, con un rollo muy flipado y muy tal y muy romántico y muy superficial en el fondo, pero que en verdad respondía a un rollo de a una historia de repente, ¿sabes? O sea, nos estamos tomando muy muy en serio a nosotros mismos con todo lo bueno y lo malo y lo ridículo y lo acertado de ello, pero sí que claro, en verdad sí que hay un punto de bueno, hemos grabado un disco que nos flipa y estamos tocando por ahí. You see them? There in the bins, buzzing, humming, flying round, spreading filth, eating filth. Why are they there? Biding their time, preparing for the day to come and fly.
hijo toca, me siento orgullosa de decirlo, que mi hijo toca, que no sé qué, a veces, que no sé qué, digo, ay, no sé si lo vais a entender, hija, porque la música es un poco rara, pero bueno, si vais a verlo bien, digo, pero es una música un poco rara, que no es una música como el Ricitos, como el Ricitos este que van, cantan tres días y sacan 20 discos y se hacen ricos, digo, no, estos pobres les cuestan mucho. Potser la relació d'estar en estil amb el hardcore tradicional pot ser una mica més a nivell d'organització de la banda, d'actitud, de les idees que poden tenir, que més que a nivell musical. A nivell musical crec que estar en estil estan reflexant un moment molt ric a nivell internacional i realment no crec que tinguin, que es puguin comparar amb grups que han passat per aquest país fins al moment. Jo crec que d'alguna forma no es poden comparar ni a ells mateixos fa dos anys. Sí, y entonces cuando acabamos esta gira, yo creo que fue cuando volvimos aquí y empezó a salir Jonic en la prensa, sí. Y toda la historia más mediática, entre comillas, que claro, o sea, fue yo creo que fue un paso un poco extraño para nosotros, porque claro, de repente la gente te empezaba a preguntar unas cosas muy raras, porque claro, la gente del circuito no estaba acostumbrada a que se le prestara atención a los discos de hardcore o tal. Y claro, tú veías sí. Que la peña ya iba cambiando la visión que tenían de ti, o sea, de la banda. Iba cambiando, gente que tú conocías desde hacía mucho tiempo y qué tal, y que de repente su visión empezaba a cambiar. Creo que ahí perdimos un poco la virginidad, en el sentido de que hasta ese momento éramos muy inocentes de simplemente hacerlo todo con toda la ilusión, sin saber la repercusión que tiene absolutamente todo lo que hagas a nivel de... La gente que conoce el grupo, pues todo el mundo tiene una opinión. Y en ese momento nos dimos cuenta de que esa opinión pues podía ser buena, podía ser mala, podía ser manipulable. Con la edición de su primer álbum, Stan Steel confirman lo que sus admiradores ya sabían, que son una de las grandes bandas de rock españolas. Con The Ionic Spell, el quinteto ratifica así un sonido enérgico, directo y conciso, curtido durante 5 años de ensayos, conciertos y giras. Han compartido cartel con At The Driving In, Adinanda y Submission Hold. Han recorrido varios países europeos y su música es ya conocida entre los amantes de rock atemporal y sin etiquetas. En Alemania los adoran, en España no tardarán en reinar en su escena. Dabas el paso a salir a los medios, etcétera, etcétera, y parecía que ya habías conseguido un cierto estrellato o algo así, cuando en realidad lo único que estabas haciendo era apostar por lo que querías y sobrevivir como podías, básicamente. Y en ese momento eso era dormir en squats, dormir en las casas de los promotores y de hecho estar en relación con toda esa misma escena, pero de otro país. Y en mejores condiciones quizás, porque en Alemania tenían más años de experiencia en todo, en musical y en estructura, o sea que podías tocar en un squat de puta madre y dormir decentemente, y otro pues no, pues igual era una mierda y dormías en un suelo de mierda. Cuando empezáis de gira era muy penoso. Yo me he enterado de cosas que han pasado los pobres porque no les pagaban ni la estancia. Y yo creo que cuando iban de gira, a veces no han ganado ni un duro. Y yo eso sí que me preocupaba. Yo decía, madre mía, qué miseria.
No me acuerdo. Ayer era Maiz. Ah, hoy es ese. Estar en un sitio a miles de kilómetros de Barcelona y que la gente, aunque no sea mucha gente, pero que la gente se vuelva loca con lo que tú haces, ¿no? Yo creo que eso es impagable. O sea, es impagable. Y, coño, la experiencia de conocer gente, ver diferentes ciudades, ver diferentes paisajes, contrastes de personalidades, de países. No sé, es un poco analizar y salir de tu cotidianidad fácil, digamos. Pero sobre todo la experiencia de ayer, el lugar en sí, el chico de la barra, el poblado de carromatos ocupados, la gente que vive ahí totalmente al margen de lo que es el sistema, no sé, para mí es una experiencia muy gratificante, ¿no? Estar allí por la noche quemando maderas y calentándote del frío con una persona que a lo mejor no tiene muchas cosas, pero te ofrece lo que tiene, y eso es... No sé, es muy fácil juzgar a las personas por lo que aparentan, y creo que es lo que hacemos todos, aunque no queramos. Pero, no sé, luego piensas y dices, hostia, pues este tío me ofrece aquí una obrerita, se trae una caja de cervezas, de coagolas, y quiere que estemos aquí un buen rato, aunque no nos entendamos por el idioma, intentamos hablar. Eso es muy grande. Es que no me gusta ser un hipócrita, y en un trabajo con un jefe y con compañeros de trabajo y con segundos y movidas y jefecillos y encargadillos, tienes que serlo, tienes que ser un cabrón y tienes que defender tu territorio y tienes que pelearte con este, y cada día es la misma mierda, ¿no? Y eso... O sea, psicológicamente destroza a cualquiera. Pero si tengo que hacerlo, lo haré. Porque ha hecho artes gráficas, ha hecho electrónica, estuvo trabajando también poniendo calentadores, un trabajo que lo dieron. Pero a ver, pues no cuajaba, no acababa de él de encontrarse bien ni feliz con lo que hacía. Bueno, siempre sin ninguna ilusión, siempre sin ninguna ilusión. Entonces, claro, ya esto se fue afianzando, ¿no? Cada día que lo notabas, que él iba a trabajar, porque tenía que trabajar, pero que como mientras tanto también tenían los conciertos y también se movía en el mundo de la música, pues... él lo hacía, pero siempre con el norte puesto en otro sitio. Pero en cuanto en el banco también dijeron que tenía que hacer unas oposiciones, ir a Madrid para conseguir un sitio fijo, porque entonces él estaba eventual. Entonces es cuando ella dijo que no. Además coincidió que, bueno, creo que fue un momento que las cosas le iban bastante bien, habían conectado ya con los de la carnicería, luego habían sacado un disco que también tuvo aceptación, y entonces pues, dijo que o lo probaba ahora o siempre se hubiera quedado con la sensación de que hubiera podido ir bien. Se nos juntó el primer contacto con la carnicería teatro y se nos juntó la primera gira larga de 6 semanas. Y fue como, o dejamos de trabajar o estamos perdiendo el carro de algo. Sí, bueno.
Hola, buenas noches a todos. Queremos daros la bienvenida a todo el mundo. Bueno, vais a ver un espectáculo en proceso que hemos ensayado durante un mes y medio. Cosas un poco violentas, no en el sentido bélico, sino agresivas, mucho. Bueno, es un mundo de la juventud, ¿no? De ahora, que es un momento difícil, que han de romper moldes, que han de, lo quieren hacer mejor, lo harán o no, pero intentan hacerlo mejor y han de romper estereotipos, ¿no? Al principio, ¿Es el principio o es ahora? Todo lo que digo es un catecismo en contra de la palabra, del razonamiento o de cualquier aproximación a la ética. O dicho al revés, es una apología de la acción-reacción, como hacen los perros. Sí, sí, lo de Sitges sí, también fue muy, muy esto, ¿eh? También fue muy heavy, como dicen ellos, ¿eh? Bastante heavy, ¿eh? Y mi marido, hoy sí llegas a ir unas imágenes, unas cosas. Con los animales, hubo animales y todo. Y venía un artículo también, era este de la carnicería, sí. Fue mi primer proyecto, entre comillas, serio o importante, que venía después de, bueno, tomar la decisión de dejar de currar y ya. Que realmente eso sí que es un punto en el que hay un clic y hay un cambio de, en el tarro y, de, y en todo, vaya. Demasiado romántico, demasiado romántico, demasiado romántico, demasiado romántico. Que eso no sé si es bueno o malo. Representaba pues un cambio de vida muy importante, un estar perennemente pendiente de qué haría, de qué viviría, cómo lo haría. Y él lo dice, que aunque no tenga mucho dinero, como en otras cosas que podía haber hecho, pero que le gusta y que le hace así feliz, y que si tiene 10 euros, tiene 10 euros solo, y si tiene 20, tiene 20 solo. Thank you.
confiaba de alguna manera que a lo mejor no fuera demasiado bien y entonces lo dejara como hobby nada más, ¿no? Estoy muy nervioso. ¿Cuánta gente creéis que hay? No sé, mogollón. Aquí estamos. Aquí tres, pero fuera. Vale. Fuera da miedo. Fuera da miedo, igual ahí. Sacadas y necesitan ser expresadas y que necesitas extraer de ti y dejarlas libres y de bueno, que en este caso pues yo lo he encontrado pues a través de la música, eso. Wow. It's really funny. Wow. It's probably one of the worst played shows we've ever done. Really, we've played like fucking shit. You always say the same thing. What happens with people in Corona? I mean, they're fucking crazy. This is totally insane. Never have you before. Really, this is so crazy. Wow. Estamos hablando de que el Dionic lo grabamos en el 2000 y el Memories lo grabamos en el 2002. O sea, que habían pasado 2 años, muchísimas giras. Era como sentir que estabas avanzando de verdad hacia algún sitio que no sabías cuál era, pero que estabas avanzando. Cada vez que algo te va muy bien, por primera vez, pues joder, es el mejor momento. Es el momento dulce. Familia siempre, sus abuelos, su hermana, siempre estamos, y mi marido lo graba todo y cuando viene de verlo ponemos los conciertos aquí en la tele, lo primero. Y en el... ¿Sí? Hola, que estoy en la entrevista, cariño. Que uff, me estoy enrollando como una persiana, te dejo. Adiós. Adiós, besitos. Adiós.
La primera vez que ya dormía en un sitio que estaba muy bien, hasta él me llamó por teléfono y me lo dijo, estamos en un hotel. Majísimo, y digo, menos mal. Yo vengo tocando en grupos desde el 93. Y es la primera vez que veo algo así. Camas que huelen bien. Habitaciones para cada grupo o separadas. Yo es la primera vez que veo algo tan claramente bien montado. Al día siguiente un concierto y venían 5 personas igual y toda nuestra elección vital era un desastre. De la segunda silla larga era el rollo al volver de el margen de tiempo que no estabas de gira. Volver a la realidad era lo que te hacía diferenciar de la primera vez que te marchabas y que ni siquiera pensabas en qué iba a pasar cuando volvías. O sea, te daba igual. Ahí sí que ya tenías conciencia de volver y hostia. Y a ver cuánto nos dura el dinero, que igual podía durar un mes o dos. Sí. Que era una vida pues que la música esta no le daba para vivir, no es comercial, no dice pues tiene una cosa fija y ya tiene solucionado la vida. Tocamos porque hay que tocar, o sea, hay que tocar porque tenemos que comer y da igual. Entonces es cuando tienes que empezar a hacer cosas que no te gustan, ¿no? O rebajar condiciones, rebajar cachés, hacer pasos atrás para poder mantener tu profesión. Y eso yo creo que nos quemó. Y hubo un momento que fue
demasiado. Con el Star Steel yo creo que había ya de entrada un cierto, no desilusión, pero sí que había un cierto desengaño. Exacto. O sea, había un cierto desengaño de como que lo habías intentado todo, en plan, es que, joder, lo hemos intentado todo y hemos currado a piñón y al final vuelvo a estar igual de hasta el cuello que siempre y además habiéndolo intentado ya. Y habiéndolo intentado. Que, y era, sí, yo creo que yo recuerdo como una etapa un poco de desengaño. Sí, sí. De que costaba remontar. También lo relaciono todo con Jibelina, en verdad. Como un punto, como lo de Gibelina, nos salvó, de alguna manera salvó un poco la situación, por lo extremo de la experiencia y por lo forzado de la situación allí, y eso siendo, coincidiendo con que Carlotto se acaba de marchar y como el impasse es extraño, y lo de Gibelina fue como un soplo de fresco, ¿no? Paralelamente un rollo muy de los cuatro, que, o sea, hubo un proceso también ahí, a muchos niveles, a nivel personal y a nivel musical, evidentemente, y salieron muchos temas de Gibelina, de hecho. Y no sé, ya a nivel de letras y eso, pues es que todas estas cosas están en las letras del disco. El exceso de ensayos y el exceso de horas pensando. Thank you.
aislados en esa isla y viendo a mínimo nivel personal ver cómo se creaba esa pieza desde cero y ya con la experiencia que habíamos ido acumulando, fue como que viví todo ese mes de creación, lo viví de una manera muy diferente que el anterior. Dicho de otra manera, creo que mantuvo la llama viva, me da la sensación. Se compra un disco y lo escucha en casa, pues no está escuchando música, está creando todo un mundo, todo un imaginario y está recreando algo completamente extramusical. Llega un momento que te despiertas y dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy cantando en inglés? Y te das cuenta, pues, que ha sido inercia y es así. Bueno, nos hizo hacer el clic un poco a nivel creativo de pensar y ser conscientes de que tú, para decir cosas, en realidad tienes todo lo que a ti te interese y puedes hacer uso de todo lo que quieras para comunicarte y para decir eso, ¿no? ¿Y por qué no? Sí, pero no. Era un rollo sí y no pasa nada y me caigo y me vuelvo a levantar, pero no sé, yo creo que por eso ese disco es así tan, no sé, tiene un rollo muy oscuro, tío, siempre muy, no sé, yo lo recuerdo como eso, como un poco como si hubiera una presión alrededor tuyo, como si fueran como un muro que no llegaran donde quisieran llegar ellos. Como un muro, una barrera. Porque no me ha salido todo lo bien que yo quería que me hubiera salido. Entonces reacciona a eso fue la introducción de las barbas. En la historia de la banda. Ojo, que yo tengo fotos de Memories y barbas ya, ¿eh? Porque cada uno se desencantó en puntos diferentes. Sí. Yo tengo, y aparte me acuerdo que tengo, me pasaron un... Tú desencantaste a medias primero, que era con el bigote. Claro, sí. Claro, el bigote era mi pequeña protesta ya. Thank you.
por esa temporada estuvo, bueno, no sé, para mí me llenaba, ¿sabes? Me llenaba mogollón. Me levanto aquí, no sé qué me va a pasar durante todo el día, y es una sensación única, única, ¿eh? Irrepetible. Pero claro, también eso puede llegar a agotar, es decir, no lo de seguridad, ¿sabes? No te estoy hablando de seguridad, pero sí de, bueno, de ver que subes y de repente todo se estanca, ¿sabes? Todo se queda ahí, ves que no paras de trabajar, que no paras de ensayar, que no paras de hacer cosas, que haces dos giras por España, dos giras por Alemania, sacas un disco, estás un mes en Sicilia, preparas una obra de teatro, te vas de gira, ¿sabes? Y ves que no sucede nada, no sucede nada. Me da miedo, tal como está la vida, y lo sabemos todo. Sí, porque si una persona se hace mayor, entonces sí. Si la gente, a lo mejor con 30 años, o ahora con 30 y pico de años, se une, que ya son mayores. Pasa el tiempo y bueno, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Conseguimos encontrar un eje, que en ese caso era como la reafirmación de la banda, como Stan Steel, el disco se llama Stan Steel, hacemos otro paso más, que es pasar al castellano, pero a nivel función, o sea, de que en cuanto a que una banda tiene que dar un paso, se supone, más grande, y que ese paso no sea tan grande, eso fue lo que realmente nos desgastó y lo que hizo que la banda, pues, sumado a todas esas vivencias personales y circunstancias personales de cada individuo dentro de la banda, pues que realmente hiciera mella de verdad, de abrir fisura. Yo creo que pueden haber muchos problemas. Problemas de liderazgo, problemas de malos entendidos, de no tener el mismo proyecto, de caracteres distintos, de celos, de a veces pues tener que tomar decisiones o decir algo que no quisieras para que el grupo salga adelante. Una banda es como una relación de pareja. Es decir, hay días buenos, hay días malos, hay rachas buenas, rachas malas. Además, con la mentalidad que hay en el grupo, de nunca estancarse, de nunca siempre mirar hacia adelante. Y sobre todo de la amistad, ¿no? Entre cinco personas que tienen que convivir 24 horas al día juntos. Por eso digo lo que es como una pareja, porque es igual, o sea, es exactamente igual.
vais a dejar, digo, después de tantos años, Dios mío, digo, esto ahora. Veía a veces cosas y lo veía preocupado y veía a veces por teléfono que hablaba con uno, con otro y que... Sí que le noté, quizá tuvo un bajón en el sentido de que, bueno, una pequeña frustración, ¿no? Que en un momento de inicios y de que también se tiene una edad que uno quiere afianzarse y seguir adelante, pues... Yo creo que aquel momento quizá fue un poco difícil, pero no lo ha tenido fácil. Desde el principio le ha salvado más pues, el saber hacerlo, la ilusión, las ganas, la fe. Aunque a veces hay que decir que una buena tocada de fondo va bien para regenerarte y reinventarte y volver a ser libre de alguna manera de algo o de una situación o de una de las circunstancias en las que puedes estar a veces. Pese a marcharse dos personas del grupo, todavía había la ilusión suficiente como para pensar que solo había que seguir un poco. Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón. Y ojalá ya lo cogiera un Frank Sinatra que ya no está y los hiciera famosísimos. Entonces, ¿qué quedaba? Pues hacerlo nosotros e intentar la manera de que todo eso que tenemos en la cabeza, pues que acabe siendo realidad.
como es aquella de mamá sin suerte. Y me empezaba a cantar. ¿Cómo es el estribillo? ¿Cómo era el estribillo de aquella? Mira, mamá sin suerte. Mira, mamá sin suerte. Y yo le decía, ¡ay, cariño! Pero si tú tienes mucha suerte. Va, de arriba abajo y fuera, ¿vale? Venga. Tres y... En esencia, muy en esencia, es eso. O sea, volver a tener ilusión... muy diferente porque tienes 10 años más, ves, la vida ha cambiado mucho y todo ha cambiado, pero vuelves a tener ilusión. Todo un proceso larguísimo, con mogollón de trabas, pero yo creo que volvimos a la esencia, con la experiencia acumulada. Y eso está guay. Lo del do it yourself, pero a los 30. A los 30. No, y yo creo que es el postrito más alto. Mola un millón. Lujo. Titular, ¿eh? Con los dos. Para acabar en el refranero, ¿y qué te esperabas? La mañana ya llegó, hoy puede ser un gran día. La mañana ya llegó, hoy puede ser un gran día.
canción por curiosidad. Yo creo que es optimista. 10 años y una zanahoria. Bueno, que has cumplido un anhelo que a lo mejor no es lo que te pensabas en un principio, o que tampoco te llena lo que tú creías, o que... No quiere decir conseguirlo que uno ya se quede satisfecho con ello. Quizá entonces ha de perseguir otro. Y ya está.